Los afectados por las preferentes y las subordinadas irán a Bruselas a exigir que se les devuelvan sus ahorros. La plataforma de afectados ha presentado una denuncia ante la Comisión de Peticiones Europea de la mano del eurodiputado de Izquierda Unida, Billy Meyer. Bruselas considera a los inversores, porque a Bruselas nadie le fue a demostrar que éramos pequeños aforradores. En un mes sabrán si se admite la denuncia. Luego se fijará la fecha del debate. El objetivo es conseguir sus ahorros para terminar con este drama social. Porque muchos de nos ya no dormimos, ni comemos, ni podemos vivir. Yolanda Díaz estuvo hoy apoyando a los afectados en un acto en la Facultad de Sociología de A Coruña, pero aquí también se habló de economía. Este sistema que nos está condenando a fame, en lo que podemos afirmar alto y claro que vivimos nunha dictadura dos mercados. Neste país non hai democracia. Para corroborar sus palabras estaba el economista Manuel Lago, quien atacó duramente las políticas de Feijóo. Cando reduces o investimento público, o gasto público, e introduces austeridade, austericidio, o que provoca é unha caída da actividade e do emprego. Último día de campaña e Alternativa Galega de Esquerda pode presumir de contar con el apoyo de intelectuales e artistas gallegos. Más de 200 personas firmaron un manifiesto pidiendo el voto para la coalición que lidera Xosé Manuel Beiras. Un agradecemento explícito a eses homes e mulleres da cultura do noso país. Entre los firmantes están el presidente de la Real Academia Galega, Xosé Luis Méndez Ferrín, el académico y escritor Manuel Rivas, el también escritor Darío Xoán Cabana o el actor Antonio Dura Morris.